Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a una nueva carrerita de GTA V Online con suscriptores. Y como veis, estamos con el centorno de serie, ¿vale? El que nos obligan a ponernos. Y bueno, yo me lo he cogido Rosita. Y bueno, espérate, que mira esta fila de centornos que hemos hecho aquí en un momento. Todo el mundo Rosita, ¡ojo, ojo, ojo! Y bueno, la he puesto únicamente a dos vueltas porque es de 2 kilómetros, pero venía predeterminada una vuelta. ¿Eso qué significa? Pues que tiene pinta de que la carrera va a estar chunga. Por eso, vamos a ver, también lo he puesto a dos vueltas, pues por si, oye, alguien tiene suerte y se lo pasa rápido, pues que se demuestra que se lo pase dos veces. Vamos allá. A ver, esto por aquí, la carrera se llama Centorpiruletando o algo así, ¿vale? O sea, no sé, un nombre bastante extraño, pero bueno, tengo ya ganas de ver lo que nos espera, porque he visto la miniatura que era algo bastante chulo, la verdad. A ver, puede ser por aquí. ¡Hop! Saltamos y a todo esto, de momento, me pongo primero. Uf, chaval, yo estoy aquí metido. De momento me pongo primero. Venimos por aquí, ojo, 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 que se me va. Vale, 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 y eso es lo que tenemos ahí, o sea, ahí lo llevas. Madre mía, cómo hago esa vista panorámica en el salto, os quedáis locos, Hostia, tengo uno detrás, al lado, me va a coger ya mismo. ¡Nya! ¡Contra farola! ¡No! Vale, y esta tía que sale saltando. Vale, vale, me he adelantado, pero no pasa nada. Si es difícil, nos veremos ahora todas las caras. O sea, tanto yo con él como los que vienen detrás, vaya. A ver, por aquí. Vale. ¡Dios, chaval! ¡Uf! Me han dejado cerrado. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Como digo, aunque ahora me estén adelantando, esto, ahora nos encontraremos todos. A ver, venimos por aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y... ¡Uf, chaval! ¿Cuándo llega? Aquí, vale, vale. Esto por aquí, chocamos. Vale, vale, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Que me lo estoy pasando! ¡Que me lo... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Espérate, 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 espérate. ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, tío! O sea, y quería ir para atrás para hacerlo marcha atrás, a ver si llegaba. Pero... ¡Ah, oh, qué rabia! Vale, venga, vamos a intentarlo otra vez. Vale. ¡Vamos allá! ¡Y! ¡Ah! ¿Por qué? Vale, ahora sí, ahora sí. Ahora... ¡Chaval! ¡Vamos! ¡Déjame, déjame! Vale. Y... ¡Vamos! ¡Sí, señor! Sí que se puede hacer marcha atrás. ¡Vamos para allá! Vale, pues voy en cuarto lugar, así que... Oye, pues no es tan difícil, ¿eh? Lo he puesto dos vueltas pensando que sería más difícil, pero no. Al final va a ser bastante sencillito. Es que como venía una vuelta, normalmente te lo suelen poner... te suele guiar bastante por el grado de dificultad de la carrera según las vueltas que te ponen. Y como venía una única vuelta, pues digo, oye, a lo mejor es difícil. Y mira, mira, cómo nos pasamos esto, marcha atrás y todo, ¿eh? Ahí lo llevas. Y vamos allá. ¡Uf! Ahí está. Vale, vamos para allá. Y bueno, vamos a por la siguiente. Es que, en verdad, como digo, pensaba que iba a ser más difícil, pero no. Es como medio guiado, lo único que al final sí que se va un poco el coche, como veis. Y las dos veces se tuerce. Pero bueno, con algo de suerte, si lo coges y lo consigues poner derecho, pues habéis visto que se puede hacer bastante sencillito. Así que venga, vamos para allá. Espero que se queden pillados ellos también. Así puedo adelantar algún puesto. ¡Oh! Esto por aquí. A ver, porque la verdad es que están un poquillo lejos, porque seguramente son gente que se lo han pasado al primer intento y yo al segundo. Por eso ya me sacan alguna distancia. Vamos por aquí, vale, estoy llegando. ¡Ojo! ¡Uf, chaval! Me como toda la farola. Bueno, la farola, el poste de la luz o lo que sea. Vale, primero ha terminado. Vale, tengo que llegar, tengo que llegar. Tengo que llegar. Como sea, bueno, de todas formas abro yo el NF, o sea, tampoco es que me lo vaya a hacer. Vale, de momento solo ha terminado primero, o sea, eso significa que están ahí pillados. Así que tampoco quiere decir que yo me lo vaya a pasar a la primera, vaya. Vale, han terminado, vale. Antes lo digo, antes se lo pasan. Vale, pues sigo, vamos allí. Eso sí, como falle, estoy jodido. Tengo que pasármelo a la primera. Tengo que pasármelo a la primera. Vamos. Y lo cojo, perfecto. Sí, señor. Ahora sí que sí, nos metemos en la meta. Ahí lo llevas. Madre mía. Vaya, vaya carrerilla, O sea, está guay eso. Lo único que si fuese menos guiado a lo mejor estaría un poco mejor, pero bueno, la próxima vez lo pondré a más vueltas porque como veis se ha hecho corto. Como digo, es que como ponía solo una vuelta, yo pensaba que iba a ser bastante más difícil, pero no, resulta que estaba guiado. Pero bueno, he terminado cuarto, este es el último que parece que se quiere hacer un NF, aunque no lo creo. ¿Se va a comer un NF en serio? No, no, creo que ha entrado, creo que ha entrado. No lo sé. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado mucho esta carrera. Pues como veis aquí, simplemente pasármelo al segundo intento para primero me ha costado el terminar cuarto, que podía haber ganado. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dejad un grandísimo like si ha sido así. Ya sabéis que también podéis suscribiros acá si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y adiós.